Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenas noches. El día de hoy les voy a grabar unas opciones en flores, ya que me los pidieron. Y decidí no utilizar un solo tono. Decidí colocar varios tonos para darles las opciones que tenemos. En esta ocasión, aparte de hablar de flores, les voy a dar un tip para las personas que quieren que se les vea más larga las uñas. Vamos a hacer una punta. Francesa, aquí está. Yo inicié ya para no hacer tan largo el video, pero les voy a explicar. Utilicé Durex, aquí, a ver si se. Ahí está. Un Durex cualquiera. Vamos a cortar un pedacito, no tan largo. Aquí se puede apreciar en, en esta uña. Y lo vamos a colocar en la punta. Perdón descubriendo la punta o sea sin cubrir la punta lo vamos a tallar aquí en las esquinitas para evitar que se vaya el esmalte por ahí y podemos jugar en los tamaños de que queremos darle de largo a nuestra uña. yo aquí tengo tres pintadas y ahorita voy a continuar con estas dos. Vamos a poner en esta ocasión el rojo. No importa que te pases porque al final de cuentas ya está tu, tu protección del Durex. Vamos a cubrir bien si hay que dar doble capa. Esperamos a que se seque súper bien la capa y aplicamos la otra. Esperamos a que seque súper, súper bien y ahora sí estamos listos. En esta ocasión vamos a utilizar un pasador. Yo lo doblé, lo voy a poner aquí para que lo aprecien bien y les voy a explicar. Tienen su pasador, simplemente la patita más pequeña. La vamos a doblar hacia arriba. Ay, creo que no. Ahí está. La vamos a doblar hacia arriba. Está un poquito duro, pero nada que no se pueda hacer. Y esto va a ser para al momento de nosotros tomar el pasador, lo podamos agarrar como, como más fácil. Ahí se alcanza a apreciar. Para poder hacer nuestro decorado. Bueno, ya que se secó súper bien, vamos a retirar el Durex. Ahí, así queda. Por ahí quedó un bordecito, solo se, se quita con un poco de acetona. Igual y no lo hagan tan grande porque aquí ya se me pegaron. Ahí está. Un poco más pequeño. Y así vamos a retirarlos todos. Listo, ya que retiramos todos los excesos y el Durex, ahí ya quedaron nuestras uñas perfectamente bien sequecitas. Vamos a decorar. Para eso vamos a utilizar el palillo, el, perdón. el pasador, perdón, y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a colocar una gota de cada color que queremos que lleven nuestras flores y vamos a darles un contraste a nuestras florecitas. Así es que, a ver, aquí tenemos azul, entonces yo decido tal vez rojo. Vamos a iniciar, vamos a tomar y vamos a hacer uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Me quedó un poquitito junto, pero ahí está. Ahora limpiamos y el rosa yo lo quiero hacer tal vez negro. Entonces, una, dos. 3 4 y 5 limpiamos el negro 1 2 3 4 y 5 en esta el color es más pálido y Así es que yo creo que vamos a darle otra pasadita en un momento más. El rojo, podemos colocar el azul que ya se nos secó. A ver, entonces coloquemos un poco más. Ahí está. Y una, dos, tres, cuatro. 5 y, y el morado yo voy a poner negro 1 2 3 4 y 5 fíjense que es muy sencillo hacerlo con con el pasador se lo recomiendo. Ahora la, lo de en medio sería un contraste. Entonces, en este caso coloco, ay, coloco negro. En este caso coloco azul. Aquí es la que no se nota muy bien, así es que vamos a, a darle un, un extra. Para que se vea mejor, para que se note. Igual, a lo mejor ustedes pueden ir identificando qué esmaltes tienen menor intensidad de los que ustedes normalmente usan, y ese tipo de esmaltes no usarlos para decoraciones, para evitar el tener que volver a marcar. Ahí está. ¿Qué le voy a poner? No se deja el rojo, no quiere. Ahí está. Y así quedan. Vamos a darles unos cinco minutitos. Aquí se ve manchada mi mano. Unos cinco minutitos a que a que seque bien. Aquí ya secó súper bien y eso es todo. Realmente no tiene mucha ciencia las flores. Solo hay que aplicar una pequeña capa de transparente para proteger el diseño y, pues, nos dure un poquito más de tiempo. Pueden también combinar dos colores si ustedes así lo desean. Igual, y a lo mejor también les grabo un video de dos colores para que vean cómo lo hacemos y se ve muy bonito también esta esta opción nos permite darle una vista más larga a nuestras uñas La, las hace ver mucho mucho más largas aquí está eso es todo amigos muchas gracias Denle like a mi video y si así lo desean, suscríbanse a mi canal. Les agradezco mucho por ahí. Una persona me había pedido flores. No menciono el nombre porque no sé si lo debo o no de mencionar, pero aquí está y seguiré subiendo más flores. Les agradezco mucho que tengan una excelente noche.